Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a no un nuevo episodio, sino un episodio muy especial, nuestro último episodio de este año 2023. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido en toda esta nueva temporada. Ha sido un placer compartir con nosotros y va a ser un placer enorme también esta conversación, la conversación de esta noche con una invitada que ustedes han pedido muchísimo. Antes de contarles quién es, permítanme recordarles que pueden dejar su me gusta, compartir la transmisión también unos Ayuda muchísimo y con eso podemos seguir haciendo este contenido. Bueno, sin más, quiero darle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestra invitada, Grisel Quiroga. Gracias, hola Marquita. Griselita. Un qué placer. Qué gusto, qué placer. Mira, estoy nerviosa. Me pongo nerviosa de entrevista. Es diferente, ¿no? Es, yo, yo te había dicho, a mí me genera ansiedad, no soy muy de. Claro, lo estoy haciendo por vos, Marquita, feliz gracias. y además feliz de que me elijas pues como última, los últimos por supuesto Hay mejores. que cerrar con broche. de oro Te agradezco, no. así que a saludar también a toda tu audiencia, a toda la gente, y se si me pidieron, pues muchas gracias. Aquí estamos para charlártela, te la voy a charlar hermoso. Gracias a mí. De verdad que, bueno, no, no me sorprende. Yo sé que quizás a vos tampoco, pero la cantidad de gente que me decía, por favor, pero me oh, escribían todos no los días, sé. por favor, invitar a Grisel, queremos que charles con ella. ¿Qué crees? Y que... vos sí, ya le invitaste. ¿Sí? <laughs> no viene hasta ahora. No, ¿qué crees que de, de tu persona que, que, que conquista tanto a la gente? No sé, está loca esta gente porque <laughs> yo estoy totalmente tronada. <laughs> eh, no sé, mira, eh, suena raro, digamos, que uno lo diga. Eh, no sé, no quisiera sonar egocéntrica ni nada parecido, pero me imagino que yo trato de ser una persona real en la vida, ¿no? Entonces yo creo que a la gente cada vez más le gusta eso. Eh, no, no llevo, no sé, eh, tapujos ni nada, trato de ser yo, la gente me conoce mis buenos momentos, malos, enojada, feliz, eh, todo, y me muestro cómo soy, creo que mi alegría, yo creo que, que los hago reír, uh -huh. y eso les gusta, y como eso me sale como natural, entonces pero yo o sea no no termino de agradecerle a la gente ese cariño no porque a veces uno ni uno mismo a veces se está queriendo mucho <laughs> ¿Qué tal, y la gente te quiere y da, y bueno te dan mucho apoyo no entonces realmente a mi público Gracias por quererme tanto, aguantarme y feliz. Feliz de que me hayan pedido. O sea que me tuvo que traer. <laughs> Amiga, normalmente nosotros comenzamos con una primera pregunta que hacemos siempre. Esta vez hice una diferente, pero la voy a hacer por, por okay. rigor y protocolo porque la gente la espera. Ay, es sencilla, es la más importante a de ver. todas, pero es súper simple. Aunque no muchas veces la respondemos con sinceridad. Me estás poniendo nerviosa. ¿sí? ¿Qué me va a preguntar? Amiga, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estoy muy feliz, muy plena. Ha sido un año de todo un poco. He tenido unos bajones, bueno, uno sobre todo, vos sabes. Uh -huh. eh, ese me ha, me ha dejado bien noqueada, pero gracias a Dios, hace muchos años vengo trabajando mucho el lado espiritual, ¿no? la plenitud, mi felicidad propia, el amor propio. Entonces, este, podemos tambalear. Pero en el fondo estamos bien, gracias a Dios, muy plena, con salud, feliz, feliz de enamorada de la vida. Creo que nunca me había sentido tan bien como estos últimos años. Realmente qué importante es trabajarse a uno mismo y, e invertir en uno mismo. Entonces, puedo decirte que la plenitud que tengo hoy en día desde hace unos añitos, como lo hubiera anhelado antes, pero bueno, son cosas también que llegan. Con los añitos, con la maduración, ¿no? Madurar viene con los daños, dice, no con los años. Con los daños. ¿No? Madurar es con los daños. Y bueno, hoy en día, una mujer, me siento realizada, eh, disfruto mucho lo que hago, trabajo cada día en lo que amo. me apasiona, hoy puedo crear, producir, conducir, llegar a la gente. Siento como que si estuviera haciendo todo lo que quiero, que he querido hacer y esa libertad que tengo en la vida hoy, eh, puedo decir que estoy muy, muy feliz, muy bien. Qué lindo, mira. Bien, vamos, espero que se note, pues, sí, porque sí. eso tiene que reflejarse. Sí, vamos a recorrer todo ese camino. Y aquí me, hay dos cositas uh -huh. que, que noté que mencionaste, que es esto de, am de amarse uno mismo. Sí. ¿Te costó mucho tiempo reconocerte todo lo bueno mm. que habías construido? Sí, yo creo que, eh, creo que uno eh, equivocadamente puede creer durante muchos años que se quiere, que se, que se valora, que es seguro y todo, pero muchas veces cuando te pasan cosas en la vida que te obligan a. A entrar realmente camada por camada. Cuando te pasan cosas en la vida que te obligan a abrir esa caja Pandora que la tenías guardada, bloqueada, escondida en el sótano, eh, y te pasan cosas que te obligan a remontarte a eso y a trabajar a eso y a, y a conocerte, perdonarte, perdonar, eh, laborar en uno mismo realmente y reconquistar cosas que por ahí habías perdido o permitido, tenido, qué sé yo, tanto trabajo, cada persona pasa no por sus cosas en la vida. Y con los añitos realmente, no porque uno puede decir como mujeres, a veces cuando estamos en la flor de la juventud, cuando estamos quizás más flaquingas, peladingas y la, 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 a veces somos más inseguras. Y después con los años que, no sé, pues vienen que las arruguitas, que hasta el rollito, que lo que querrás, pero la madurez te trae una seguridad. Que no la cambias por nada, y dices, Mira, si hubiera sido así de segura... los si tantos, decían, que ah, se cambia, a lo que sea, ¿no? Eh, te llegas a amar tanto, a reconocer, a valorar, a valorar tus conquistas, tus errores, tus, re tus reconquistas, levantas los pedacitos y te vuelves a erguir, y creo que con cada golpecito, ¿no? Que nos vamos abollando, digamos, vas conquistando un amor propio en lo que vas trabajando realmente. Y ahí dices, ah, no, esto había sido el amor propio. El amor propio viene cuando empiezas a poner tus propios límites, empiezas a decir no cuando algo no te parece, sin sentirte mal por ello, eh, aprendes a soltar lo que no te hace bien, empiezas a seleccionar, a elegir, a filtrar y a rodearte de aquello que te suma, y entonces empiezas a reconocerte como una persona distinta. Uh -huh. Y ese amor propio, a no permitir cosas que te permitiste, todo eso es parte de una reconstrucción de amor propio que te da una fuerza también hoy en día que dices, ahora sí que me amo porque me pongo en primer lugar. O sea, nada está por, por encima ni por delante de mí. Uh -huh. Y ahí creo que es cuando uno empieza realmente a ver la vida distinta. A sentirse realizado. A sentirse ¿no? ¿no? realizado y, y hasta te preocupas menos. Uh -huh. hasta las cosas te preocupan menos Super. más por la vida sí dónde el... comenzó tu historia Grisel ay depende cuál no porque toda tu vida dónde, dónde inició <laughs> eh, bueno dónde nací ah, digamos uh -huh, claro. nací en La Paz no eh, estudia allá eh, soy de mitad eh, familia paseña mitad tarijeña. Eh, hasta, el, hasta el bachillerato, después me tocó ir a hacer la universidad a Brasil. Uh -huh. eh, desde niña he tenido mucha influencia brasilera porque mi, mi tío, hermano de mi papá, que es como mi segundo padre, era casado con una brasilera, mi tía. Entonces todas las vacaciones, mi papá, fin de año, váyanse a Brasil. Eh, entonces tres meses nos mandaban otros felices. Entonces desde niña tenía ese eh, cariño. Ya estudié comunicación social en Brasil. Yo me quería quedar por allá, pero mi papá me mandó a traer. Yo nada, ah, okay, ah, okay, okay. te mandaron un ratito. Eh, fui con la idea de estudiar comunicación social, más con la idea de periodismo. Y mientras estudiaba allá, me enamoré mucho de la publicidad. Publicidad y marketing en esa época estaba bombando en Brasil. Entonces decidí especializarme en vez de periodismo a publicidad. Volví por acá, ya en todo ese medio mi familia ya había eh, eh, puesto la empresa que teníamos en La Paz, toda la empresa aquí en Santa Cruz, entonces ya no volví a La Paz, volví aquí. Y yo, oh, qué lindo, ¿qué es esto? Qué caliente. <risa> <risa> ¡Wow, qué calor! <laughs> Moquito. Sí, si bien que vivía en un lugar muy caliente de playa. Pero es distinto porque la playa, donde ciudades de playa, vos sabés, hay brisa, hay viento, uh -huh. no hacía el calor que hacía. Claro, claro. Entonces estaba así como típico Colinga, recién llegaba a Santa Cruz, <laughs> de estos zancudos, no de rojos y las bolitas, <risa> <risa> no tanto así, pero eh, me enamoré de este lugar, tenía que volver a Brasil, quería ir a realizar mi trabajo allá de publicidad, yo quería ir a... Quería volver, o sea, vine a ayudarle a mi papá, me dijo, no, necesito que me ayudes en la publicidad, marketing, voy a lanzar esta nueva empresa acá, tenemos que empezar a crecer hacia allá, la, la. ¿A qué se dedicaba tu familia? Eh, mi papá es médico, era médico de profesión, pero él después se dedicó a ser empresar. Y tienen eh, educación, empresas de educación, tienen colegios y institutos, de, bueno, todo relacionado con educación. Y yo mientras estudiaba en Brasil, empecé a trabajar como profesora de inglés y español. Uh -huh. Entonces me capacité mucho allá, mientras estudiaba, trabajaba. Entonces, eh, me, iba a San Pablo, una empresa, era una transnacional muy buena, entonces, me, la verdad que me enseñaron muchísimo. Y más la publicidad y el marketing, dijo él, no, está ideal, necesito tu perfil para que vengas a, a lanzar la empresa acá. Bueno, vine, cumplí con lo mío, un año, todo el lanzamiento, todo éxito, sí, yo ya me quería ir. Y bueno, ahí empezó toda una otra historia, que esa es larga, esa es para otra entrevista, <laughs> pero cómo caí a Chaplín. Claro. Y mientras me iba a San Paulo, que mi familia no quería que me vaya, mi papá triste, pero dije no, yo me voy, yo quería trabajar en una agencia de publicidad. Uh -huh. Conocí a Hugo de Chaplin en un viaje a Europa que habíamos hecho y él quedó, o sea, para él veía que yo tenía encantado, con... encantado, la verdad. vio <laughs> <laughs> que tenía aires para la comedia. Yo sé de dónde sacó eso. Y me dice me llama y me dice, "No quieres hacer el taller de teatro." Yo, "Uy, uh, ya me estoy volviendo, que no sé qué." No, pero hacer el taller, no sé. Bueno, es el taller. Estoy al pedo y hacer un taller de teatro mientras tanto que siempre me había gustado igual desde chica y bueno, ahí comencé en Chaplin, la tele y toda la vida, lo que yo tenía planeado Cambio. Cambió, fui retrasando ese viaje, retrasando porque de pronto del taller caí en el elenco uh -huh. y toda la cosa. Eh, y ahí bueno, dije, parece que me quedo nomás aquí, voy a seguir estudiando, era medio nerd, medio ñoña. Y ahí empecé a hacer una maestría en marketing ya que me gustaba mucho y como siempre me gustaba la educación. Hice un diplomado de educación superior también porque también estaba ligado a la empresa de mi papá claro. que yo estaba trabajando, entonces quería seguir cultivando eso. Entonces también trabajaba en la empresa, eh, un poquito viendo la parte de, eh, pedagógica, todo eso que me gusta mucho. Y bueno, el resto es historia, tele, pa, 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 pan. Aquí estoy y me quedo. A mí, súper multifacética. ¿Cuántos sí. idiomas hablas? Tres: inglés, español. Inglés, español, portugués. Hice un tiempito de italiano, pero ahí me faltó, me tengo que retomar. ¿Y los tres súper fluidos? Sí, fluidos los mira, tres. Mira, mira, sí, sí, sí. eso es. Es toda una, una cualidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los idiomas son una cualidad que la verdad que recomiendo a la gente que si tiene la oportunidad lo haga. Te abre muchas puertas. ¿Cómo eras en el colegio, Griselita? Era buena alumna, pero mi risa, que, <risa>, <risa> esta risa que hoy me da dinero, ching ching, en colegio me ha traído muchos problemas, era, no era indisciplinada de malcriada. Porque ah, donde sea malcriada con los profesores, mi papá me mataba y mi mamita igual. Eh, pero era inquieta. Uh -huh. Pero como era buena alumna, respondía bien, entonces ahí quedaba medio que ¿qué hacemos con esta locrición, ¿no? ¿eh? Porque buena <laughs> alumna responde, pero la risa. ¿Quién fue? Quiroga, la risa allá, ¿no? Entonces, de hecho, al principio era demasiado ñoña, fui becada hasta octavo de primaria. Y de ahí, bueno, de ahí ya no. De ahí las matemáticas medio que me costaron. Pero siempre tenía como buenas notas. Uh -huh. eh, participaba de la banda del colegio, me gustaba participar. Cualquier baile, así de niña, baile yo. Yo quiero bailar. O sea, Travi... siempre... ¿Era traviesa también? Era traviesa. Sí, sí, me partió ceja, lengua, rodillas. Sí, <laughs> traviesa. Se nota, no <laughs> te a cara así, pobre mi padre. Mi padre, literal, ay, no por. Entonces, pero eh, era inquieta. Entonces, era, la risa escandalosa. Entonces, uh -huh. eso a veces es un poquito de problema, pero buena alumna. Sí, sí, ¿Y, sí. ¿Y cómo eras con tus compañeros? ¿Eras, muy, eras sociable, no eras sociable? Sí, era social, sí, siempre he sido social. Recién ahora me estoy volviendo a social, creo, con los ahora años... Estás, te estás... Sí, sí, ahora soy todo lo contrario. Totalmente ah, medio, me cuesta... De las amigueras del curso. Sí, que era hacía amiguerísima, grupitos y... era súper amiguera. Mi vida eran los amigos, las amigas. O sea, era un poquito dependiente de ese lado, que uh -huh. eso también he trabajado hoy en día. No, no, no tanto, ¿no? Ah, más, no más, tan... Mucho más selectiva, digamos, pero sí. Era amiguera, me gustaba participar en todo. Y sí, era. ¿Eras Inquieta. enamoradiza cuando eras niña? No cuando era niña. Uno, me refiero a 15, 16, ya cuando uno empieza sí, a enamorarse. Era. Ay, pues, ¿no? sí, era una ridícula. <laughs> Ay, sí, por Dios, qué desastre. Qué, qué recuerdo que sea. Oh, vergüenza? Qué vergüenza. <laughs> qué ridícula que eras. Sí, era enamorada. Soy cáncer, ¿no? Ya. Y los cánceres somos terribles, o sea, romance, la, lo rom... ¡Ay, qué ridícula! ¿qué <laughs> <Sí>. ¿Escribías cartitas? <laughs> Ay, sí. Era Recibía también, ojo, me caían buenos chicos con enamoradizos también, pero lloraba, escuchaba a Faye llorando. Noelia. Ay, sí, ¿Qué escucha, de terror. Amiga? ¿Qué subido. <laughs> Eso sub es subidón. Ay, ¿cuándo se subido de fey No, fey me debe unas 10 mil lágrimas. y Noelia también estaba de moda. No, Tú... Y de nuevo tú. Uy, que cada año era otro. Pero ¿eh? <laughs> que enamoradísima. Sí, era. Y, y mi papá no me dejaba tener novio. Ya, ¿eh? Era muy estricto todo. Entonces, peor. O sea, él le echaba el sazón mexicano a mis, a mis historias y mis novelas. Claro, si yo de por el, sí, el viento de la Rosa de Claro, pero... si yo de por sí amaba sufrir y amaba enamorarme y llorar, o sea, él me echaba al prohibir la relación, entonces era el condimento perfecto para vivir un drama mexicano terrible. En la época de preadolescente, 17, 16, 17, sí, para ¿Y alguna vez te escapaste de tu casa y te pillaron? Igual? No tanto así porque tenía miedo a la vida, ¿no? A la muerte en realidad. O sea, ah. mi papá es, era muy estricto. Muy. <laughs> okay, okay. O sea, no, no, me escapaba y que no volvía. Ajá. Pero obviamente trataba de ver formas de, dentro del horario que podía, de, de verme con el cortejito, ¿no? Ajá. Una vez me pilló, pues mi papá. ¿Y? no sé hasta ahora dónde está ese cortejo ha desaparecido de <laughs> no ¿Cómo, terrible cómo era ¿Cómo la relación con tu papá cómo era es que soy muy apegada a él somos como él, él era como ese protector no porque él fue papá muy joven muy jovencito y también se divorció muy temprano de muy jovencito de mi mamá uh -huh. entonces mi mamá se fue entonces yo me quedé con mi papá y con mi mamita mi mamita uh -huh. es la que me crió y ocupó el lugar digamos no uh -huh. De mi mamá. Entonces, yo también entiendo ahora como madre cómo ha debido ser para él ser jovencito, tratar también de, de también cumplir sus expectativas profesionales de él como hombre todo y tener una hijita a cargo, un hijo. Y mi mamita también, que era también conservadora. Entonces, cada vez se entiende más, ¿no? A los padres pero yo era muy apegada a él y él a mí también, o sea era su tesorito, entonces él no quería que nadie, nadie la... La, toque, la, mire, la claro nada. y yo no, lo entiendo ahora, ¿no? Uh -huh. y yo era bueno <laughs> no era mala, digamos no era de escaparme de salir y todo, pero él era yo hubiera en esa época quería que sea un poco menos estricto, que me dijera alguna fiestecita, eran muy pocos los permisos todo, pero también a veces le agradezco porque quizás también yo con la personalidad que hubiera tenido todo, si me da también por ahí me da más rienda, no sé. Por ¿no? de las que te habrá salvado por ahí Por también, ahí de ¿no? las que me ha salvado, sí. Pero sí, muy, muy unida a mi papá. Con... O sea, es mi vida, mi mejor amigo. Qué lindo, qué lindo tener una relación así. Sí, sí, lo con, cuento con, todo. ¿Con tu mami tuviste relación? Eh, me... no tuve relación, uh -huh. prácticamente. Ni, ni mi infancia, ni. Ni ahora no casi no tengo este ya o sea sí la he conocido hemos hablado uh -huh. nos hemos juntado un par de veces todo eh, mucho respeto por supuesto no hay que honrar a los padres pero relación así no no tengo para mí mi mi mamá era mi mamita no que uh -huh. falleció este año sí sí no ni aquí en nuestros sentidos pues, pésame gracias sí gracias sí fue muy duro tu relación con ella cómo era con mi mamita uh -huh. ay mira no sé si estoy lista para hablar uh -huh. de ella eh, trato la verdad que no no, no, no he hablado, no quisiera arruinarte la entrevista, sí, no, llorando. Hasta donde querrás compartirnos Pero, y si cambiamos de tema. Lo era todo, ¿no? Uh -huh. Lo era todo. Bien. Eh, Recuerdo eh, del, del colegio que, que valgan la pena recordar: alguna profesora, algún consejo, alguna amiga, algún compañero. He tenido muy buenos profesores, muy buenas profesoras. Y yo de hecho de niña me imaginaba, dentro de mis mil profesiones que me imaginaba, que quería ser cantante y conductora, e imitaba una a otra, también imitaba mucho a mis profesoras, a las que admiraba. Eh, he tenido eh, profesoras realmente excelentes. Eh, en La Paz hay mucho de la ba las bandas de los colegios, a diferencia de acá que veo que no hay. En los desfiles, en los sí, desfiles, sí, sí, todo sí, eso sí. es como que allá es bien importante, ¿no? La banda Ajá. de cada colegio, los concursos de bandas y todo eso, es peleadísimo eso. Guaripoleras, Guaripolera, si ya... rompe... Fui líder de guaripoleras, ¿Eh? que era en realidad y rompió la un poquito más largo. Entonces, los viajes de la banda, las competencias, ¿cómo? o sea, lo vivíamos como si fuera literal nuestra vida. Uh -huh. Y era como un mundo aparte. Recuerdo mucho a esa profesora Anita, eh, recuerdo a mi regente Moisés, a mi profesora de lenguaje María Eugenia, que era súper estricta con la ortografía. Y yo le agradezco hoy porque yo hoy en día soy una enferma de la ortografía. Entonces... Eh y gracias a ella, pero digo, qué bien que nos exigía tanto, porque para mí no hay cosa peor que ver, no sé, alguien grande, adulto, profesional, escribiendo mal. Uh -huh. Entonces yo en mi familia soy la típica chinchi que escriben algo y, tac, les corrijo el grupo. <laughs> soy esa amiga, o esa amiga chinchosa que sí corrige la ortografía. También, sí soy. Porque como que veo y mmm, no puedo De dirá, toro al ojo. De toro. Entonces te he tenido un profesor ge eh, genial de física, churrito, también churro, que me hizo gustar a Fit. <laughs> churro, churro, que era de su apodo, por si acaso. Ah, yo dije no era era que era churro, era un señor mayor, pero su apodo era churro. Ah, ok. Eh, y Buen era apodo para un hombre. Churro era, su apodo. Y es, eh, bueno, mis compañeros, los que de La Paz lo conocen, era un genio de la física y te hacía gustar física. O sea, no eso no es, uno, es uno cualquiera. Uh -huh. Y los bailes y todo eso. Entonces, recuerdo, sí, bonito. Después, más grandecita, ya no me gustaba tanto el colegio. Uh -huh. Ya quería como que se acabe, digamos. Pero, <laughs> ya te habías acobardado. Sí, ya me había acobardado. Pero de niña sí, sí que lo disfruté mucho. Belleza. Y. Um... De tus primeros días en Santa Cruz, ¿qué recordas? Eh, Más de al calor, eso que no, sí. ya había venido de vacaciones, Ajá. conocía, era, fue difícil eh, pertenecer, ¿no? Okay. Eh, llegar a un lugar eh, como un lugar, digamos, nuevo en tu propio país, para que a, aparte yo ya de, me iba de La Paz jovencita, vivía en Brasil y de pronto ya tenía una vida, amigos, todo en Brasil y llegas y y de tener amigos, vida social, llegas a una ciudad y nada, ¿no? ¿Hasta los cuántos años viviste en Brasil? He debido vivir toda la carrera, unos 5, 6 años, hasta los 23, 24, seis toda años. la carrera, digamos. Unos 5 años he debido vivir. Pero ya tenía una vida formada ya. Y como tengo literal, mi papá lo mandó a mi hermano a traerme, a buscarme. O sea, yo abrí claro. la puerta y ¡Fra! mi hermano Venga. ahí. Lo vine con perros, con caballos, con todo. Yo estaba hecha, ya no, no, no pensaba. Y encima me trae, no a mi antigua ciudad, me trae a otra ciudad nueva. Y entonces era como que ay y cómo? y no entendía lo de los anillos, por Dios, no podía entender cuando me explicaban lo de los anillos, digo, pero pero cómo? A ver, a ver un ratito, ¿Pero cómo, ¿cómo, ¿Cómo? así? Porque yo salía y decía, "No, pero tenía un miedo perderme." Y me decían, es que igual siempre vas a volver al mismo punto. Y yo, no, no creo, porque yo ya me he desviado un poco y no he, no he venido a parar al mismo punto. O sea, a veces me tenían que ir a buscar un viaje PC. ¿Cómo ¿eh? le explicarías a alguien que jamás ha venido a Santa Cruz los anillos? Sabes, ¿Cómo? cuando entendí los anillos, estaba paseando por la plaza y hay estas tienditas de, de regalos, ¿Ya? de souvenirs, de viajes, uh -huh. ¿no? De típicos y a mí me gustan mucho las cosas típicas me gusta el aguayo lo, ahora de los de los chiquitanos los, todo lo que es típico me encanta tacita me encanta entonces me fui a andar a la plaza y a ver qué me podía comprar de cositas típicas de Santa Cruz quería conocer más y ahí veo un, como un mapa un póster almanaque o algo con los anillos dibujado y yo Ah, o sea, fue como que ahí cuando lo vi dibujado, todo hizo sentido. Yo, ah, es que va de así, así, así y por eso vuelve todo. Ah, o sea, claro, es que... ese fue el momento en el que sí lo Fue el momento de la luz, salí de la oscuridad. Y yo, ahora, porque yo agarraba todos los días una avenida para ir a mi trabajo de mi casa del norte a donde trabajaba en el centro. O sea, era el avance recto, monseñor. En la época la monseñor continuaba uh -huh. la libertad. Sí, sí, sí. Y, todo, y yo dije, el día que me corten esta avenida por algo... No llego. Yo no llego. Estoy frita. Y así pasó, pues, una vez. Y me perdí, y me tuvieron que ir a buscar, qué sé yo. Pero cuando vi ese dibujo... Entonces, yo hoy en día le explicaría a alguien con dibujo. Le haría un anillo más chiquito, otro más grande, la, la, la. la y le digo el centro, norte, sur, y ahí va a entender. Eso me faltó. <laughs> Entonces, pertenecer, ¿te sentías que, sí, que era difícil? Eh, para mí fue muy raro en la época que, bueno, tengo facilidad de hacer amistades, empecé a conocer por el medio hípico de, de, de que es, hago uh -huh. equitación desde muy chica. Uh -huh. Tenía conocidos del mundo de la equitación acá, de hipismo. Entonces, empezamos a, a salir a hablar, ay, gri, estás aquí, qué sé yo, porque en los campeonatos nacionales nos conocíamos. Pero a mí me choqueó cuando estaba de moda ir a unos boliches en Equipetrol. Y había todo un control para ver quién va a entrar. O sea, me acuerdo que había un, láser. un láser, a ver, así el, el, el dios más o menos eligiendo qué mortal era digno de entrar al boliche. Uh -huh. O que la tarjeta... Yo cuando vi eso dije ¿qué es esto. Encima yo venía, o sea, en Brasil no hay eso. Uh -huh. No hay tal. Vos entras al boliche cualquier persona. No hay una obligación de consumir una botella para menos, tener una más mesa. Nada. Vos entras, te sientas y te pides tu vasito. Y puedes entrar a, a cualquier lugar. Uh -huh. Y encima yo venía de estudiar comunicación social. Mis compañeros. La libertad. Muchos socialistas. La igualdad. Cosas así. Otra mentalidad. Claro, claro. Y cuando vengo y veo eso, digo, pero ¿quién se cree? Claro, claro, claro. ¿Quién se cree? No, yo me negaba. Me, o sea, me rehusaba a ver que sea así. Que eso sea tan normal. Leo. Y que sea normal. Y yo le decía, no puede ser. No, pero vos tranquila, te vamos a dar tu tarjeta, te la vamos a sacar. No, no, es que no quiero ser parte de eso. Uh -huh. Eso me chocó un poco en la época y pertenecer. Bueno, después ya una vez que entras a los boliches también, dije, qué belleza estos boliches. Uh, la uh, pasabas bomba, <laughs> todo. Pero, pero eso me inquietaba un poco y dije, Dios mío, será que tenía miedo de, no sé, de que sea algo, de, de caer en algo superficial. Uh -huh. eh, pero bueno. ¿Cambió eso? ¿Ahora? ¿Cambio? No sé, sí, ya no salgo. ¿Cambió? ¿Vos decime? No salgo tampoco. Ya o sea, somos padres. No sabría decirte. Ya. Yo creo que ya no hay, ¿no? A ver, aquí ya no, no, hay, no hay. Aquí ah, ya que ya no. no hay. Qué bueno, Lo qué único bueno. no te dejan entrar con cierta ropa a ciertos lugares. Claro. Pero eso, ¿qué, ¿cómo lo ves Por ejemplo... No, en... yo creo que sí hay que ser ubicado de acuerdo al lugar que uno va, como sabes. En, en, por ejemplo, en, en Ibiza... Ajá. Ah, le pasó... Te, te, te voy a contar esto a como ver, un, chisme, chisme, un chisme, chisme. En Ibiza chisme. le pasó a un creador de contenido muy grande, se llama Ibai. ubicada uh -huh. uh -huh. eh, uh -huh. seguramente la, la Luquita lo debe amar, Ibai. Eh, y fue de Bermudas a comer a un restaurante yeah. y no lo dejaron entrar porque tenía Pero era un seguro fino elegante claro era, era un restaurante que tenía un protocolo de, de sí yo, yo soy a favor del protocolo estás a favor del protocolo o sí. vos crees que uno debería ir como... no 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 porque ya se vuelve chacota la vida también no uh -huh. o sea los uniformes para ciertas cosas profesiones lugares tener ese por el otro también no porque ya me ha tocado estar en un restaurante ponerte en Brasil y alguien una persona así con la manga y comiendo el sudor o sea uh -huh. yo creo que por el otro sí es, es un respeto con el con el otro conmigo mismo claro no sé si quieren me ahí me van a linchar diciendo esto <laughs> no, pero, pero es que... dentro de la libertad uh -huh. no tuya también termina cuando comienza la del otro entonces 100% eh, hay lugares que tú ya sabes que te exige un poquito más otros que puedes en el que podés podés meterle uh -huh. pero en el que no tenés que adecuarte vas 100% a mí yo en, en, la, en la intención que tenía de invitarte al programa uh -huh. desde, desde hace rato uh -huh. ya eh, decía, ¿cómo le hago una entrevista a Aricel? Que hablemos de cosas que ya no todo el mundo le pregunta, porque no sí. te preguntan las mismas cosas. Yo por eso te dije, por Ajá. ejemplo, cuando charlamos, cuando me hiciste la primera invitación, yo te dije, amigo, por favor, te di toda una explicación, Ajá. ¿te acuerdas? No te tomes al personal. alto. A mí me da mucha cosa aburrir a la gente. Como Ajá. que yo cuando doy una entrevista, generalmente es cuando tengo algo nuevo para contar. Si claro. no tengo nada nuevo, digo, ¿qué me está sentando hablando de mí, de mí, de mí de mi vida? Si la gente ya sabe mi vida, uh -huh. no los quiero aburrir. Entonces, eh, por eso soy... Un, no es reacia, como que, ay, no, no, doy entrevistas. Sino que evito, evito extra mostrarme al pedo cuando no tengo nada nuevo, digamos. Claro. Pero sí, A es verdad que muchas veces te preguntan lo mismo. Lo mismo y las mismas cosas. ¿Y te cansa? Me cansa. Cuando me preguntan lo mismo todas las veces. Años después que te pregunten lo mismo, tú dices, ay, ¿en serio? ¿Cuál es, cuál, <laughs> en todo este tiempo no pudiste ver algo nuevo en ¿cuál mí. ¿Cuáles son las dos, o sea, tres te... cosas que más te molesta y te pregunten? No es que me molesta, me puede decepcionar por ahí del entrevistador que, que por ahí no busque otra cosa, claro, digamos, ¿no? Porque hay te... cosas simples que vos sabés que, que soy madre de un hijo, de no que no me hablen de la, de la maternidad, Ajá, es diferente, es, todo, todo está en la llegada. Pero, por ejemplo, tanto a Ronico y a mí, uh -huh. yo, yo hablo por él, ahorita me atrevo a hablar por él, nos debe aburrir, no es aburrir, no es molestar, ya estamos acostumbrados. Pero que ya 10 años después, ¿no? o sea, me imagino de aquí a 20 con nuestras placas, las muletas, el... el el burrito para andar. ¿Por qué te separaron con Y nos digan, y hay la posibilidad, sea, Déjate de, o sea, dejarlo tener una relación al hombre tranquilo, a mí también nos ahuyentan el ganado también finalmente. ¿No es cierto? O sea, es como que después que otra cosa, no sé, a ver. Es la típica, bueno, generalmente eso, ¿no? El único que está hablando por vos si no lo Yo pienso que él está en la misma vereda. Claro, por supuesto, porque no va a estar él igual. Y no es que nos moleste hablar uno del otro. Nos vemos todos los de pero. Es como que, ay, en serio, no hay no lleva. Bueno. <laughs> bueno, vamos con. No sé, pues las típicas preguntas, ahorita me acuerdo la de él. Me, me encantó lo que, ya que tocamos el tema, me encantó lo que él me dijo que fue. Eh, al, que ella me va a preguntar. No, erónico, no, 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 no que no, no, ellos te a... a ser a tu familia que <laughs> no, 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 han logrado mentira, una, una madurez sí. espectacular ahora sí. en, en su. Porque siempre van a tener una relación, pues ¿no? Pues van a ser los papás de Lucas siempre. Sí. Eh, y él dijo algo muy hermoso que a mí me encantó, que fue: Luquita siempre va a entender que esta es su familia. Él sí. tiene una familia de papás que son separados, pero somos su familia, su mamá y su papá. Sí. Eh, y eso es lo que les debería importar por sobre todas las cosas, creo sí. yo, ¿no? Yo Ambos mamá. hemos logrado poner como eh, prioridad y antes que todo, dejarnos atrás nosotros, y poner al bienestar emocional de un niño que estamos. Uh -huh. Criando y preparando para la vida. ¿Y, cómo se... y cuando renuncias a eso, a tu yo, tu ego, todo, y pones como prioridad al, al bienestar emocional del hijo, te acomodan los patitos vos y la pareja, podemos tener diferencias, peleas, lo que sea, pero el niño no se va a enterar, el niño tiene que tener dos bloques firmes de paternidad. Papá y mamá, ambos venimos de, de padres separados y por ahí que ha habido rupturas o no ha sido como hubiéramos querido, y ambos sabemos lo que cuesta después cargar con ello, y los, lo, no quiero utilizar trauma, la palabra uh -huh. quizás es muy fuerte, pero las cosas que te pueden aparecer después, hay un daño, hay una ruptura, y los padres tienen esa, por lo menos esa obligación de intentar hacerlo lo más llevadero y fácil para los hijos. Y yo tengo plena conciencia de que para que un niño eh, tenga una sanidad mental, una estructura emocional firme necesita tener el pilar del padre bien presente, el pilar de la madre y saber que son un bloque. Estén juntos o no? Porque uh -huh. si no el hijo después, ah mamá sí, papá no, con este voy, uh -huh. este me dice, el otro no y nosotros peleamos y aprovechando de eso, ¿no? Tu papá no te da, nosotros ¿Qué pasa? Pasa, un, pasa montón. un montón y ahí quién se beneficia? Nadie y el hijo hay daño. Hay. y hay un daño. Entonces acá es, no, papá y mamá son un equipo. Eh, cuentas con ambos, ambos te amamos, pero tomamos decisiones de, sobre vos, tu vida, juntos, uh -huh. permisos, todo, o sea que si vos vas donde papá te va a decir lo mismo que mamá, mamá y papá. Entonces hemos tenido, como dices, la madurez, ¿no? Este, ambos nos ha tocado vivir cosas que quizás en el momento no estábamos listos para recibir uh -huh. ciertas cosas y todo, pero todo eso... Cuando todo se desordena, sirve para después ordenar las piezas, corregirte, trabajarte y la madurez que hoy hemos logrado, que es difícil, ¿no? Es que, que, ay, sí, pero hay que trabajarlo, o sea, ¿no? Los papás separados tienen que trabajarlo, ponerse como un equipo y entender que ya se acabó, no se trata de vos, ni del otro, ni lo que ser respetuosos con la vida personal de cada uno, uh -huh. pero empezar a trabajar por el niño, por los niños y los niños son felices cuando los padres están felices y uh -huh. tranquilos porque después dicen ay por muchas veces nos dicen por el niño deberían estar juntos no nosotros este, primero pensamos en nuestra felicidad también por supuesto porque el niño y la niña quiere ver a su mamá feliz y a su papá feliz entonces y, y verlos felices a ellos los es lo que hace feliz felices a ellos a también hay, hay mucha gente que no entiende esto y vive con esa mentalidad de forzar las cosas a que sean digamos no, no. cuando no. Hay más de Claro, más y el niño llega a la casa y todo mal, ¿no? Uh -huh. Toda una energía negativa, papá, mamá, Pero, ¿Y qué favor le estás haciendo? ¿Cómo como te ves como mamá gris? ¿Sos una mamá súper protectora? <susurra> ah, soy, sí. Sí, soy un poco mamá gallina, debo confesar. Sí, 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 que. <susurra> Antes decía, así ah, soy. Mamá gallina. Este es una de mis. <susurra> es mi prioridad uh -huh. eh, no yo estoy hablando desde mi vida desde mí no digo que eso debe ser yo he elegido ser madre antes que mujer okay. en, en muchas cosas en no pero porque también trato de mediarlo con mi carrera mi carrera es algo muy importante para mí mi trabajo y no la carrera necesariamente esta la carrera que tenga que hacer lo que tenga que trabajar si esto sigue mañana no o sea no me preocupa lo que yo decida hacer pero en muchas ocasiones decido sí ser más madre que mujer no sé quizás porque yo habrá no sé si porque yo habré tenido esa esa no si sí, falta porque mi mamita hizo de todo para que no la tenga uh -huh. pero bueno está ahí hay un hueco que está ahí no eh, pero yo sí tenía claro de que cuando yo sea mamá yo tenía que tratar de ser la mejor madre no lo debo ser pero trato de ser todo lo que puedo con todo lo que tengo ¿No? entonces trato de ser una mamá presente dejo muy claro que mi hijo es mi prioridad en todo tipo de relación laboral de amor de lo que tú quieras o sea, mi hijo es mi prioridad atentas contra eso chao. chau no 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 hay tal amo ser mamá soy un poco mamá gallina soy una, una mamá protectora sí es verdad <laughs> Eh, porque me aterra ver muchas cosas que uno ve hoy en día Entonces no me avergüenzo de serlo, de, con orgullo Así, mamá gallina, sí eh, ¿En ¿Qué cosas, por ejemplo? Ay, por ejemplo, no sé, mi hijo no puede ir a dormir a otros lugares yeah. Pijamadas, uh -huh. o sea, olvídate eh, Muy cuidadosa de que no vaya solo, todavía nada Todo esto aquí y allá Controlo horarios, lo que hace O sea, no la mamá controladora que es diferente uh -huh. Eso no quiero ser eh, hablo con él con mucha confianza, yo le hablo a él de las cosas, lo que hay, mira, la vida es así, no le pinto una vida rosa, un mundo maravilloso, una burbuja, porque no quiero que viva en una burbuja, porque vos sabes que de tu puerta para el mundo eres uno más. Le hablas eh, claro, sí. Le hablo claro sobre todo, sobre todo como desde chiquito, uh -huh. y por eso creo que hoy también, y también dejo que él se exprese, hable, pero sí soy protectora eso de cuidar, de que no, no lo suelto hacia el mundo, digamos, ¿no? No. O sea, ¿dónde, quién, con qué? Yo te llevo, yo te recojo, y si no, va con muy pocas personas. De... Soy así, ¿eh? algunas pero veces con parece. eso peleamos con el papá porque soy mi mamá gallina, pero sí, o sea. ¿Es tu mejor esfuerzo para, para protegerlo sí, también? Sí, pues, seguramente ¿no? fallo mil veces como madre, y eso, esa presión también nos tenemos que quitar. Vamos a fallar mil veces. ...vos ahora te va a tocar... ...no hay sí, un manual... No hay, no, sí, no. Y, ...y cada vez más vamos a entender a nuestros papás... ...todas uh -huh. las veces que lo, quizás los hemos juzgado o algo... ...es muy difícil... ...es, la tarea, es de las tareas más difíciles... ...estás formando una persona... ...un cerebrito, un, un humano... ...que va a enfrentar al mundo... ...le estás poniendo a su cabecita cositas... ...sacando otras... ...es una tarea muy difícil... ...no hay otra cosa... ...entonces tratas de dar lo mejor... Eh. ...trato de equilibrar todo con mi trabajo... ...todo y siempre si veo que está medio aquí pesando... ¿No? Porque, claro, también quiero que tenga una mamá realizada ¿Ha sentido alguna vez ese, ese desequilibrio? ¿Ha dicho, ay, ay, tengo que parar es aquí porque...? Es sentido culpa muchas veces. Y eso es en lo que tengo que seguir trabajando, ¿no? O sea, Leo, veo mucho culpa muchas veces de salir a trabajar, de volver a salir, de perderme un poquito más horas de las que hubiera querido, de atrasarme. Entonces, trato de compensar y eso te va generando culpa, cuando era más bebecito no sé si le pasará a Abel, por ahí le va a pasar, uh -huh. a veces me he ido llorando Obvio, al sí, canal sí, por dejarlo chiquito, pero así llorando la vida y diciendo, ¿será que esto vale la pena? Sintiéndote la peor madre y de ahí te dicen, pero vos también eres importante, entonces ese equilibrio es, es difícil, yo creo que la mayoría de las mujeres muchas veces cargamos muchas culpas. Y a las mamitas que pasan por, por esa misma situación, ¿te, te sentís con la... Uh, con la, con la autoridad o la experiencia, más que autoridad de darles algún consejo de, de cómo lidiar sí. con eso, cómo lidiaste vos con eso, quizás es tu experiencia sea el consejo más valioso. Trato de hablarme a mí misma, aparte del, del, del amor propio también, eh, te enseña a cuidar lo que te dices a ti misma, la uh -huh. manera como te hablas y te expresas contigo misma. Eh, a veces somos muy duros con nosotros mismos y yo era una persona como soy, una persona exigente. A veces era muy dura conmigo misma, ¿no? ¿Por te, qué hice esto? Te hablaba feo. ¿Cómo mismo? hice esto? Esta, esta. Y a veces hasta las voces de nuestros padres, ¿no? Cuando nos han querido hacer mm. culpables de algo, decirnos o algo, las volvemos a escuchar y por ahí las, las, las creemos todo. Y la verdad que ahora el mundo es distinto al que nuestros padres también tenían, ¿no? O sea, la mamá se quedaba a cuidar el hogar, el papá proveía todo. O sea, ahora es duro, o sea, ahora es hasta caro o sea tienen que ayudar los Pff, dos con, claro con un, un solo ingreso muchas veces claro no es, suficiente. no es suficiente entonces el mundo ese ya no existe entonces he cambiado la forma en cómo me hablo del chip no, o sea, me duele, está bien, estás triste, todo, pero no te sientas así, lo estás haciendo por él, porque con esto vas a poder hacer esto, lo otro, ya mañana descansas y haces esto con el otro, entonces ya yo misma me abrazo, me consuelo, me hablo, me tranquilizo, uh -huh. porque ningún bien me va a traer eso tampoco, de, de, de andar con la culpa y después. Entonces trato de equilibrar mis horarios, mi tiempo y dar tiempo de calidad. ¿No? Totalmente. Me... Además haces muchas cosas. Que muchas, por ahí mo... muchas. No sé si lo sabe tanto la me gente, paso. pero haces pero muchas cosas. O sea, no es solamente lo que la gente ve en la, en la tele. Hay, hay mucho más. ¿Qué de eso querés compartir? Porque yo te podría preguntar, digamos, como primera cosa, que creo que, que, que mucha gente sabe igual, pero es que vos tenés ese vínculo con el hipismo que va más allá de solamente el pasatiempo, sí, digamos. Sí, ¿no? es mi cable a tierra. Yo todas las mañanas, 7 de la mañana, estoy sobre el caballo. Para poder arrancar mi día, es mi terapia. O sea, yo tengo, yo tengo libre de 7 de la mañana a 9 en el día, de que lo dejo a mi hijo al colegio y tengo esa hora. Entonces dije, tengo que hacer terapia, siempre es bueno hacer terapia, muy bueno, pero mi terapia, como solo tengo esa hora, es con los animales. Me voy a montar, es retomado, entreno, monto, entonces estoy en la naturaleza, los animales te calman, el caballo es un animal terapéutico comprobado. Entonces eh, monto tempranito, así, así ya empiezo el día. Cuando haces ejercicio antes sí, de empezar sí, tu día, lo que sea, salir a caminar, lo que sea, arrancas tu día distinto. Uh -huh. Bueno, voy al programa, luego recojo a mi hijo y en la tarde tengo compromisos con empresas, publicidad, eventos, fotos. Tengo mi tienda de lagrimoda, también de ropa, uh -huh. que este año recién lo hemos abierto físicamente, empezó online todo. Entonces, este año hubo este, este desafío de hacerlo físico, entonces trato también de ir, ver, este. Después, ¿qué más? Pero tenés caballos propios, ¿cierto? Tengo caballo y propio, te encargas sí. de, de que el, el, los cuidados... Sí, en realidad entonces... trabajo para él, no para mi hijo. <risa> <risa> o sea, <laughs> quiero que quede claro que, que, para tu que cuando mi caballo vea este video, <laughs> sepa que si laburo no tanto, la, sino... ah, ah, se se le cayó él sabe. La, mi ¿sabe? Claro, mi hijo no, me, no gasta tanto como el caballito y los cuidados <laughs> que se les da a esos caballos son... ¿Qué, cu ¿Qué cuidados uh! tiene un caballo como lo... Mira. Tuyos? Pero ni como ni vos ni yo nos hemos cuidado nunca. ¿Ya? ¿No? Este, tienen un lugar especial para estar. Uh -huh. Tienen su ventilador para el calor. La cama es especial. Uh -huh. La duchita todos los días. El alimento el veterinario, hay todo un equipo, ¿no? Su veterinario, su fisioterapeuta para los musculitos, los masajitos y las radiaciones. Wow. Son súper adulados porque son caballos atletas, entrenamiento, sí. su profesor, su caballerizo, todo un equipo que cuida de de un, de un caballo, ¿no? Profesor, veterinario, caballerizo, vos su humano que necesita que vaya le dé cariño, su fruta, su zanahoria, su manzanita, el alimento especial, el peso del alimento. ¿Cómo se llama tu caballo? Cooper Free. ¿Cooper Free? Sí, ¿Por Cooper qué? Free. Es que en los caballos de, de, de salto hay el eh, Cooper, es el nombre del aras porque hay una línea de sangre, todo uh -huh. genética. Y Free ya es su nombre, entonces lleva el nombre del Aras de Laras y del Cooper Free. Okay. Entonces él es de Laras Cooper. Ya, de Laras Cooper. Ajá. Sí. Mi hijo también tiene su yegua, que es su segunda madre, le digo Martina, porque me lo lleva, le enseña... El, el tener el vínculo con un animal en un deporte te enseña mucho sobre el respeto a la vida, a los seres vivos, a la naturaleza la nobleza de entender que no estás con una moto, con algo mecánico, estás con un ser vivo que por ahí hoy día está en sus días también, por ahí hoy día está adolorido y se le respeta y hay que ver qué tiene o qué sé yo qué pasó, por ahí no durmió bien como nosotros y despertó medio estresado o por ahí hoy día no sé o otros días está bien, es entonces te, te enseña esa sensibilidad de respeto con el animal, ¿no? O sea, ellos mandan más o menos, o sea, cómo está la, la, su estado emocional, su salud es primordial. Tienen sus cascos de especiales, su herradura una vez al mes, qué herradura le hacen, no le puedes dejar crecer, o sea, todo un cuidado. Yo soy un completo ignorante en Ajá. el tema de hipismo. Si vos tuvieras que, por ejemplo, explicarme a mí de qué se trata el deporte, Ajá. Eh, ¿cómo lo harías? O sea, contame de qué se trata el deporte. Se, mucha gente, por ejemplo, a veces ve y dice, parce si el caballo hace todo, la persona no arriba, no hace nada. Digamos, ¿no? yo no, no me ofendo, comprendo, porque como dices, es desde la ignorancia de algo, de no saber. Por supuesto. No saber sobre el tema. Es artísimo trabajo físico el que hace uno. Porque todo el trabajo que uno hace es para que parezca eso. Es para que parezca que, que, no hay que no hay esfuerzo y que el caballo lo hace todo. Pero resulta que el caballo no va a hacer nada si vos no le pides de las formas correctas y los cuidados y los respetos que hay, ¿no? En este deporte, por si acaso no está permitido ningún tipo de maltrato animal, o sea, no te digo que los cuidados, más bien son, o sea, los que hacemos hipismo uh -huh. al menos amamos a nuestros caballos, pero con la vida, claro, porque después tiene que tener un lugar para estar suelto, relajarse, eh, no duermen al interperie, tienen sus boxes especiales, son superstars, los son superstars, se trata de tener formar un vínculo, hay diferentes eh, uh -huh. Eh, se me fue la palabra, no solamente hay salto, hay diferentes categorías, Ca digamos. Sí, se me forma. fue la palabra, ¿no? Eh, puedes hacer adiestramiento, puedes solamente montar, te relaja, pero es crear un vínculo entre un jinete, una amazona y un caballo uh -huh. para una hacer okay. un binomio, amazona. El jinete es el hombre y la amazona es la mujer. Ah, ok, ok, amazona. Entonces creas un vínculo con tu caballo. Y tienes que formar binomio. Por ahí vos no te vas a entender con ese caballo y no va a funcionar y no va a dar. Es como iniciar una relación, las primeras citas, conocerse y ver si da el clic. A veces si no da. Química, si ya. hay química. A veces no da. A veces el caballo que vos no pudiste, por ahí conmigo se dio bien. Como las relaciones. Como digamos. las relaciones mismas, como la vida y el, el cariño y todo eso. Y vas y bueno, empiezas a. Saltar o la, la disciplina, quería decir, uh -huh. que tú quieras elegir y haces formas un binomio con él. ¿no? qué interesante. Y hay competencias, todo en Bolivia tenemos grandes jinetes, grandes lugares muy bonitos, que los concursos, por si acaso, son públicos. La gente puede ir a ver, te voy a avisar cuando haya uno. Buenísimo. Para que vayas a ver. A, a curiosear. Ajá. Eh, ¿Le contás a, a tus seguidores cuando tenés competencia? ¿Competís? Recién volví este año. Era algo que tenía. Yo, antes de ser mamá, eh, fui campeona departamental aquí ya en Santa Cruz tres años seguido era competitivísima, saltaba alto, era una, era una mujer así, amazona total, no tenía miedo, no me importaba nada y era capísima, pero claro, en esa época no había mucho de las redes ni nada. Nació Lucas y me volví una maricona total, una miedosa, mi vida cambió total, me da miedo subirme a un avión, me da miedo viajar, ya no salto tan alto, ya porque ya hay alguien que depende de vos, Lógico. ¿cómo te cambia la vida? Eso es brutal. Entonces, eh, traté de volver una y otra vez, pero con el hijo es difícil porque tienes que cuidarlo, cuidar que no hay con quien se quede. ¿no? Entonces, y pa vos para entrenar, a mí me gusta competir. Y para competir, mínimo tenés que montar cuatro o cinco veces a la semana a entrenar. Uh -huh. Si no, no vas a estar preparada y no puedes entrar despreparada a competir. Claro. Entonces. No, aparte, sí, no, perdón que interrumpa, pero es que me. Me llama la atención. Mamá súper presente, mamá Alina, <laughs> es conductora de televisión, sí. además tiene una tienda de ropa, sí. además le gusta competir y además es productora también. Productora. Entonces, ahora? ¿Y ya fue lo... pues, amiga. Sí, sí, sí. No. Y mi hijo también empezó a hacer el deporte, entonces eso también nos unió, ¿no? A pasar uh -huh. más tiempo, a entrenar, a verlo competir. Entonces, hubo un tiempo como que yo estaba viviéndolo a través de él, de verlo competir, lo llevaba, me sentaba a mirar todo y dije, ¿y yo por qué no vuelvo? Si estoy aquí la misma hora que él está montando y yo estoy sentada tomando café, comiendo. <laughs> en vez de poder estar ahí arriba, si siempre he hecho esto, ah, voy a volver. Dije. Y ahí me puse las pilas, todo. Bueno, hubo un caballito de que me sacaba la mugre un par de veces. Me diste, me hice una, un esguince en el tobillo, muletas y me sacaba la mugre a veces porque era, era... ahí quedé medio asustada, pero este año. Este año que pasó, eh, dije, no, voy a volver, voy a volver con todo. Dios me mandó la bendición de un gran animal que me ha salvado de, me ha hecho volver, me está devolviendo la confianza, me ha salvado de caer en depresión. Yo estaba por caer en depresión con la muerte de mi mamita, así, ahí. Y él me salvó porque ahora ya pues tengo que ir a verlo en las mañanas, montar, eh, ellos absorben, sienten. Entonces, y ahí volví a competir este año. No tan alto como lo hacía antes, pero ahí estoy con mi hijo, compitiendo juntos, viajando, entonces ya al año ya voy a estar un poquito más valiente y así de a poco. <laughs> Qué linda mía. También valiente para emprender con la, con la producción, ¿no? Contame un Eso poquito sobre tu, rol de, sobre tu rol de productora. <laughs> Siempre me ha gustado la producción. Yo te cuento que cuando era niña siempre me veía delante de las cámaras, como te dije, imitaba a Lucero, cantaba, bailaba. Era conductora, me, mi amita me metió en la academia Joner, era muy conocida en La Paz que tocaba piano también yo. Te enseñan a tocar piano. <laughs> todo sí, la mujer increíble. Sí, dije, mi amita era bien exigente con el piano y todo eso y que estudié música y todo. Entonces me veía y en algún momento de la vida cuando me fui a la U perdí ese sueño, me olvidé y estudié comunicación y me veía detrás de cámaras. ¿Cómo es la vida que te reencamina a tu sueño de lo que has deseado tanto de niño que me puso delante de cámaras? Uh -huh. Y ahí era como que sí, esto hace sentido, esto lo había soñado siempre y ahora estoy acá. Pero siempre me ha gustado, soy muy creativa. O sea, como verás, mi cabeza como no para. Uh -huh. Todo el tiempo estoy pensando, creando, haciendo, soy hiperactiva. Entonces, este, nos lanzamos con este proyecto La Noche de la Gris, en pandemia, en redes. Y mi idea fue lanzarlo como un programa de tele, pero en streaming, uh -huh. ¿no? Porque teníamos todo una todo un desafío, los, in, los invitados todo gustó mucho gracias a Dios y en momentos difíciles, ¿no? De pandemia. Y fue también recibido y mira, Dios me dio la oportunidad y la red uno donde trabajo de producirlo y tenerlo ya a la tele, a darlo a la, la tele. tele. Ese otro otro mundo, tienes mucha responsabilidad, tienes todo un equipo en tu sos responsable de por todo un cuenta. equipo, que ahora vos lo sabes que estás ahí comenzando a trabajar con más gente, todo en algo uh -huh. propio, y, y es producción nacional, ¿no? O sea, no, no tengo una, una Biblia, un manual, perdón, Biblia para la gente que por ahí de tele no, no, no maneja el término de decir que está hablando esta de Biblia. <laughs> eh, no le he puesto yo ese nombre por si acaso no me maten. Técnicamente. No. Técnicamente se le dice cuando son franquicias, programas internacionales, te viene como con un manual, le vamos y ese a decir. manual se le llama? Biblia en, la, en el mundo sí, de la correcto. televisión. No le hemos puesto ni Marco ni yo. <laughs> eh, la las señoras católicas. Sí, sí, sí el... no, por favor. Un manual <laughs> le vamos a decir dónde está explicado todo, cómo debe ser hecho, segmentos, todo, ¿sabes, Marco? Pero cuando te lanzas a producir algo tuyo. No hay este manual, entonces uh -huh. vas experimentando con tu experiencia, tu conocimiento del público, creando, diciendo, y metemos esto, hagamos, y tengo un equipo maravilloso también que me acompaña en esas locuras, donde todos también pueden participar, dar ideas, todo, y fue gustando y fuimos maniobrando todo, y cada temporada a ver qué renovamos, entonces la cabeza no para, los lunes a la tarde estoy. No me encontrás porque reunión de producción ahí quemamos la cabeza hasta la hora que tengamos que salir con los hasta que tengan los armado, armado digamos lo... además que vos sabes que después lo que has armado también en el Sale. camino uno se cae el otro no va a poder dice que esto y otra vez y bueno hasta que llega el día de la grabación pero mira gracias a Dios nos está yendo muy bien muy aceptado eh, la primera temporada estaba yo sola como uh -huh. productora y mi equipo todo pero estaba de verdad estaba por borde, al borde de del desquicio. O sea, mi cabello se empezó a caer, el estrés, todo. Y yo no me doy cuenta cuando estoy muy estresada por mi carácter. Porque yo, viste, no soy de esas personas que estoy estresado. Y, ay, ah, como yo estoy igual bien feliz, no me doy cuenta que estoy mm -hmm. estresada. O sea, ¿No te das cuenta y estás con un ojo aquí? Claro, y, ah, porque no, mi carácter no se nota, digamos. Claro. Pero eso me decía mi papá, vos pensarás que no estás, pero a ver, ¿qué hiciste hoy? Esto. O sea, obviamente tu cuerpo está. Entonces dije, voy a empezar a delegar. Me costaba mucho delegar. Lo tenía que hacer yo. Entonces, que cuesta dejar, pero eso es parte también de trabajar en uno, soltar el control, no, no, no tener el control de las cosas en todo. Y bueno, ahora ya tengo también mi productor, a quien le mando un besito, Pablo, ahí mi mano derecha, mi equipo, un equipo maravilloso, entonces ya puedo delegar un poco, hacer y la parte creativa. Dije, yo me quiero dedicar solo a la parte creativa. Claro. Eso es lo que me lo gusta. Que te, lo que disfrutar. Pero al final nunca se puede. Cuando sos, está tu nombre, la cosa y el producto <laughs> es tuyo, este, igual tienes que hacerte responsable de todo. Claro. Entonces es mucha presión. Porque si está todo bien, ¡ay qué lindo! Está todo bien. Pero si pasa, está mal. Bueno, está Entonces, claro. eh, Uy, ah, feliz, feliz de poder desarrollar esa parte de mi que profesión te, que la ahora. Pendiente. Y que Red Reduno me haya dado la oportunidad de hacerlo. Y que confíen en mí que confíen en mí en hacerlo y entonces estoy disfrutando un montón esta parte de producción estás en la segunda temporada tercera sí en realidad vendría a ser la tercera Pero si la contamos la de las tele. redes ajá. ajá la segunda en la tele y viene tercera en y tele? se viene el año que viene 2024 un para con toda la chelía grisilla ahí no. con los chicos todo y viendo también qué cositas nuevas poner y todo no porque siempre hay que estar Renovándose. renovando es verdad estaba pensando yo bueno haciendo el repaso de todo lo que de lo que estuvimos hablando y de todas estas facetas de, de, de Grisel algún huequito así <laughs> habrá para el amor ahorita no joven <laughs> ahorita no hay, ¿para qué te voy a mentir no venga no venga sí yo nada creo hay. que sí si, que cuando si llega alguien que te mueve pues seguramente uno se va a dar no pero te interesa o sea lo tenés en el mapa o ni siquiera eso digamos porque... Había olvidado, che, de ese... <laughs> Me había olvidado de esa área ahorita que decís. Porque vos sos una mujer igual guapa, sos joven sí, todavía. Seguramente amigo. pretendientes no deben faltar, de verdad. O sea, lo digo en serio: pretendientes <laughs> no deben faltar y. Por ahí vos estás tan ahorita concentrada en, tu, en tu carrera, en tu sí. rol de mamá, en todo lo que hablaste. Todo lo que hemos. Porque ni si te. Sí, sí, la verdad que no mentiría si decir que se va ha pasado por la mente o si es algo que me preocupe o pienso que, pienso que eso es muy de. Mi mamita decía, eh, bueno, matrimonio, decía matrimonio y mortaja del cielo bajan, decía, ¿no? O sea, eso. <laughs> cuando pasa, pasa. Cuando ocurre, ocurre. No hay que ni estar ni, ni esperando, ni buscando, ni nada. Uh -huh. Mentiría que ahorita. Quizás no está en mis prioridades uh -huh. o no haya estado todo este año, no sé, pero no es como una cosa consciente, ¿me entendés? No es algo de lo que esté ni siquiera cerrada o algo. Eh, es algo que siento que eso va a fluir y cuando se tenga que dar, se dará y será inevitable que yo me dé cuenta, ¿me entendés? Pero que no puede que ser algo así como que, oye, no sé, no, espera a ver un rato, mira aquí <laughs> o para pará, o sea, por ahora no, no, no sé, estoy muy tranquila. Hay que, tiene que haber una disposición también de ceder mucho ahí, de alguien de darle el poder de que alguien te pueda quizás lastimar también. Claro, porque cuando te abriges al amor, te abriges también al daño, ¿no? Hay que ser muy valiente para, para amar, uh -huh. para amar y para estornar. Y quizás yo en este tiempo no, no he, he dado esa, esa abertura todavía, ¿no? Uh -huh. Creo que estoy trabajando más en mí y que cuando se dé, no tiene que haber ese miedo porque tiene que ser algo tan sano, algo que te sume. Que no tiene que haber ese miedo. Entonces, no es que esté a la defensiva, o quizás a veces uno inconscientemente lo está. No lo sé, no lo planteo. No, te no, has lo dado pienso, ni para no me he dado todavía. tiempo para pensar. No me he tiempo para pensar. ¿Te gustaría, digamos, volver a enamorarte? O lo ves y te, o lo pensás así, y decís, ay, qué flojera. Me da un poco de flojera. No me preocupa. Entonces. Yo creo que me da un poco de flojera cuando pienso, porque uh -huh. yo quizás siempre he priorizado, como digo, carrera, hijo, y está bien. O sea, las prioridades pueden ser distintas. Uh -huh. No está mal que uno priorice ser mamá, no está mal que uno priorice su carrera en vez del amor. No está mal que una mujer priorice su amor, no está mal. Simplemente son distintos y cada persona es distinta. Eh, ¿Cuál era la pregunta? No. <laughs> No está, no está en amores, no está en amores. Olíganse, no no te no. no, no, qué? No No, que la, la pregunta era si Así te da pensaba. flojera o si te gustaría volver a enamorar. Me da flojera lo de volver a salir y toda esa vaina que hay que alistarse, mostrarse fingir. Al principio no estoy para no, no, no este para Y país. Fingir. Y, fingir y que ay, que no, no, yo no como. No, no me da flojera. O Ajá. sea, yo quisiera que se dé algo muy natural con alguien y con la que ay, no, no pasemos la etapa esa de que me vienes a buscar que sí o sí tenemos que salir. Que, o sea, tú quieres salir, tú salí, nos vemos mañana. O sea, tendría que ser alguien con mente abierta, pero obviamente confiable, ¿no? Una persona Ajá. muy madura que me venga a sumar, donde venga a querer restar, ¿no? Y creo que también hay un poco de la mujer de, quizás también intimido un poco, ¿no? me ha pasado de que amigos cercanos todos me dicen que por ahí una mujer así decidida que se hace las cosas solo, que tú puede intimidar pero yo no voy a cambiar o sea, no estoy dispuesta, a, ay, ya es verdad, no tiene razón, voy a renunciar a todo lo que... No, que voy a más no o sea, tiene que ser, pues entonces, tenerlas bien puestas, digamos, ¿no? Claro, y, ta, y, y eso Y, y no sentirse quiere... intimidado, claro, porque exacto. no estamos compitiendo. Es tener carácter para no sentirse intimidado, nada más. Exacto, digamos, ¿no? porque si no estamos ni... De compitiendo... animarte a proponerte cosas y recibir un no como respuesta y que no le importe tanto, ese tipo de cosas, me imagino. Claro, porque a veces me ha pasado de, ay, no salimos, nomás yo estoy súper cansada. Ay, pero no quiere decir... No, no, no. Bueno, te llamo llegando. No, no, mi amigo está durmiendo. Hablamos mañana. Uh -huh. Entonces, ay, no te importa. <laughs> Piensa que no te importa porque no lo toxiqueas. Es que no, no estoy... Ya para en, eso ya. Para eso ya. Esta, Hay que amar en libertad. También será que es más difícil... Eh, Digamos, abrirse al amor ya cuando sos papá o cuando sos mamá, digamos. Porque ya pensás ah. también, no, pucha, si yo me abro una relación al amor en serio, claro. tiene que ser alguien que también trate ah, bien sí. a mi hijo. Y, no, y además, imagínate, yo no voy a estar presentando a mi hijo uno y otro a y otro. Lógico. No, entonces el, el rato que yo. Primero que, tiene, que tengo que ver que sea un buen perfil, que, que, que le agradaría a mi hijo, que ahorita es un celoso tóxico, y que él también, pero. <laughs> ¿Es celoso? <laughs> conmigo si te, te, ¿Te le, ha dicho alguna cosa. Me dice, me dice. Ah, yeah. No, me la dice Clara. Entonces, este, pero igual, o sea, el día que yo le presente a alguien tiene que ser alguien que yo vea que realmente va a haber algo ahí, ¿no? Porque uh -huh. no quiero que tenga esa figura de que, ah, sí, mi mamá salía con uno, no. No, por supuesto. Entonces la responsabilidad es mayor, el perfil también, pero yo no quiero que se sienta intimidada, nada. La, muchas veces equivocadamente creen, ¿no? A esta mujer, ¿qué le voy a aportar? que de buscar si ella ya, se, digamos, eh, tiene eh, financiera, como economía, es independiente financieramente, eh, trabaja lo que quiere, está de nada. ¿Qué le voy a aportar? Bueno, igual que cualquier mujer, lo que busca en cualquier hombre, que le aportes a su vida como compañero, o sea, que le sumes en tu compañía. Que te amen, o, pues, ¿no? Que te ame que sea respetuoso, que es lo mismo, o sea, no hay por qué sentirse, porque a veces creo que viene de ese machismo del hombre creer que debe. Uh -huh. aportar en algo y si no, y si no aporta o económicamente o no hay un una apoyo, una dependencia de la mujer, como si se, no, se, no va a ser el hombre de la relación. Uh -huh. y no, se busca lo mismo, es un compañero que te empuje a crecer, que le guste verte volando uh -huh. y no se sienta menos por eso y que te acompañe en el vuelo es y que mañana te potencie. te potencie y mañana le toca a él <coughs> y tú potencias desde tu lugar también, que se realicen. Dos personas realizadas que se aman y se eligen estar cada día juntas. No uh -huh. los ata nada más. Eso es difícil de encontrar. Eh, pero creo que cuando estás, disfrutas tu vida, porque yo de verdad que disfruto mucho, no me siento sola para nada. A veces hay ese concepto de, ay, no te sientes, no. Ay, estás soltera y vos, ay, ¿y vos seguís en esa relación de mierda. O sea, discúlpame, ¿no? <laughs> te miran como que, ay, seguís soltera y vos, y seguís con ese que te hace miserable, digamos. Este, cuando estás feliz contigo mismo, pues solo vas a aceptar a alguien que venga a sumar, ¿no? Si no, Amén. no. Amén. Si no, no. Se ha dicho. Sí. ¿Sos celosa con tu hijo? No sé todavía. ¿Cuántos dices, Luquita? 12, pero gracias a Dios todavía es medio. Guagualó, más niño, todavía ajá, sigue... Ajá. Sí, sí, sí. Todavía no, no, no le ha venido... No te ha tocado, pero ¿cómo te ves aquí a tres añitos más, no? Porque en tres años ya 15, uno... Se acabó nuestra esta entrevista, se ha acabado. Mira, ¿cómo seré? Seguramente voy a sentir celos, pero voy a trabajar mucho en mí porque no quiero ser una... Se las vas a corretear. No, no quiero ser así. No, no querés ser eso. No no, 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 no quiero ser así. No quiero ser una suegra tóxica, no quiero tenerle... Quiero, quiero que él también aprenda a amar en libertad, que tome sus decisiones, que elija, que ame, que, que sepa que, hay que se va a caer, se van a lastimar. Pero quiero que esté preparado emocionalmente para que no sea dependiente ni influenciable. Entonces, yo trabajo en eso, para que reconozca un amor sano. Eso es lo que yo le quiero inculcar, que sepa reconocer un amor sano y sepa reconocer un amor que le puede hacer daño y uh -huh. salir a tiempo, soltar las cosas. Esas herramientas le quiero dar. Y después, pues, es con él claro que, eh, que ese debería ser digamos sí la meta y que sepa que estoy ahí cualquier cosa para lo que sea estamos uh -huh. para todas pero no no quiero ser esa mamá o sea muy controladora celosa quiero que me tenga confianza y, y de consejos que le algún consejo que te hubiera gustado que te den a vos cuando eras chica que te gustaría darle a luquita cuando estés listo para recibirlo eh... Que está bien expresar lo que uno siente, los sentimientos, está bien sentirse frustrado, está bien sentirse cansado, está bien sentirse a veces derrotado y tienes que sentirlo y expresarlo y decirlo y no está mal, no, eso no te convierte en alguien fracasado, cansado, algo sino lo importante es qué haces con eso. Está bien, te sacudes hoy, pero mañana continúas y seguís adelante y es parte de la vida. Entonces yo siempre le digo a él, los hombres pueden llorar, deben llorar, eh, no, es, no es de débiles llorar, eh, más bien un hombre tiene que tener la fortaleza de expresar sus sentimientos, si tiene miedo, saberlo expresar que tiene miedo, que está frustrado, todo, pero saber trabajarlo, administrarlo para seguir, no ocultar eso de que nos decían antes, ¿no? Los, uh -huh. los hombrecitos no lloran. Los hombrecitos, lo peor que se puede decir, porque después creas un hombre que cuando tiene una pareja no sabe expresar lo que siente esa pareja, esa mujer. Y la mujer necesita que el hombre le sepa expresar, entonces eh, va a tener un vínculo ahí, va a tener esa, esa dificultad de llevar hasta una familia adelante, su matrimonio, su pareja, lo que sea. Tal cual. No. ¿No? A mí, querida, se, me, se nos pasó la hora volando. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Metamos la otra. <laughs> Aquí me no hay que pagar el espacio, sí. Yeah. No, no, no. <laughs> no. No. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Me alegra mucho, querida. Algo Gracias. que se me haya quedado pendiente por preguntarte. No, ni sé. No, mira, ni esto, esto, esto lo lindo es que es una charla, Ajá. ¿no? No es una entrevista. Espero haber sido funcional no, también. Como mira, yo disfruté un montón charlar para con vos. vos. para edad. y desearte mucha suerte, que el 2024 la sea. Te felicito porque vi que publicaste que fue el podcast más escuchado. Gracias. Quería felicitarte también en persona Gracias, y que tener la, op la opción. Eh, te entiendo, lo, eh, cuesta mucho producir. Total. Solo con ¿no? Entonces, que la gente valore esto, que apoyemos las producciones nacionales cuando un amigo pone un podcast lo que sea, eh, tenemos que ser más de apoyarnos, te uh -huh. felicito, está todo muy hermoso y en esta nueva ahora con iLife. Ay, gracias, mí Que la rompas, sé lo difícil que es, lo que cuesta, pero metele nomás. Gracias. Eh, que a poco a poquito vamos logrando lo que queremos, entonces más bien yo quería felicitar. Gra no, gracias, amiga querida, no, yo yo te agradezco por gracias. haber venido y te felicito y te deseo lo mejor igual en este 2024 que ya viene, ¿viste que nos pone reflexivos el fin Reflexivo, de año, ¿no? Ver, yo voy eh... a salir al auto. <laughs> <laughs> Ay, esperando que no haya hablado ninguna tontería. Pero, por sobre todas las cosas, eh, amiga querida, que te siga, que te siga yendo bien en esa parte personal de la que de la que hablaste al principio, yo creo que es lo más importante de todo. Mientras nosotros estamos bien con nosotros mismos, podemos estar bien con sí. el resto que nos sí. rodea. Eso le diría a la gente, no hay proyecto más importante que uno mismo uno mismo y debemos priorizar nuestra salud mental desde el día que yo propuse dije nada está por encima de mi salud mental nada ni nadie tu vida cambia o sea es así y eso tenemos que priorizar hoy en día en un mundo loco que estamos viviendo uh -huh. salud mental y usted es su mejor proyecto trabajen en usted gracias amiga querida un, placer. un fuerte aplauso por favor Grisel Quiroga Señoras, señores, ha sido un placer acompañarlos en este 2023. Vendrán muchas más aventuras en el 2024. No se olviden de compartir la transmisión, de dejar su me gusta, de dejar su comentario y que tengan un bendecido, feliz de año y un próspero 2024. Chao.